Hey, my friends, this is Baja Window to the South. My name is Jesús Castellanos, and today we are in Colectivo Surf with my friend, Emmanuel. Emmanuel, ¿qué onda? ¿Cómo estás, man? Muy bien, amigo. Excelente. Excelente. Extraordinario. ¿Listo para la plática? Listo para la plática. Carnal, ¿dónde comenzó Colectivo Surf? Pues Colectivo Surf, la empresa principalmente nació acá en cerca de Ensenada, por Sausal. Ajá. Posteriormente movimos el local acá, local a Santini, cercas. Y hace 5 años ya estamos establecidos aquí, en el kilómetro 41. Kilómetro 41. Carretera libre con Rosarito, Ensenada. Va. Y pues prácticamente ya tenemos 5 añitos trabajando aquí. La gente nos ha recibido bastante bien, tanto turistas como locales. ¿Cuáles son las cervezas que ustedes han hecho aquí a lo largo de 5 años? Pues a lo largo de 5 años hemos trabajado yo creo que más de 20 estilos de cervezas. Uh-huh. Nuestro tap es de 14, entonces estamos limitados a no poder ofrecer todo lo que tenemos, pero claro, las principales son las APAs, lagers, estilos Belgians también. Tenemos unas blondes, pero más que nada... ¿Cuál es Belgian de estas? Lo tengo de este lado, aquí está. Este es un estilo Belgian. Resalta más que nada la levadura de la cerveza. Ajá. Igual esta Session, que resalta más esos retrogustos juliares de una IPA. Otras IPAs de este lado, tenemos unas dobles IPAs. Esta es una Porter, que es la oscura más representativa que tenemos aquí, porque la hacemos, uh-huh, con un café. Igual que igual, la misma casa tuesta. ¿El café de es dónde viene? Es un café de Veracruz con, ajá, esta cerveza. Igual tiene un proceso ese café, sí, para llegar a, ahora sí que para llegar a este punto. Tiene un proceso de lavado, traído de Veracruz, tostado medio, se infusionó, posteriormente se le agregó a la cerveza y aquí la tenemos. La Porter de Colectivo Surf. Okay, está bastante balanceada, a pesar de que está muy oscura, tiene un retrogusto muy agradable, ¿eh? Puedes probarla. Adelante. Que probar. Está muy rica. Sí, no se ve. Está muy rico el y a pesar de que tiene 6.2 de alcohol, no, okay, se siente. Si lo puedes sentir, sí está bastante balanceada. Sí, sí, sí. Igual, tenemos esta aquí, que creo que es una de las más importantes cheves que tenemos, porque, ajá, hace un par de años ganamos medalla de oro en lagers internacionales y esta fue por la que más la gente empezó a llegar. ¿En dónde los juiciaron? En Ensenada, en el Beer Fest de Ensenada, la cervecería de Copa del Pacífico. Es la misma que te estás tomando. Sí, ya la probaste. Igual, tenemos de este lado, esta es una doble IPA, igual, tiene una nota dulce bastante marcada, pero sí. Sí, tiene. Te voy a poner bien a gusto. Esta está buena. Está muy buena. Y enseguida hay una lager. Es una lager estilo americano. Esta es de lo más ligero, lo más semejante a, ajá, un estilo nacional. Una Kolsch. Esa es una Kolsch. Y una blonde. Esas son cervezas más que nada ligeritas para la gente que le gusta disfrutar. Mi estimadísimo Manuel, la gente que viene aquí, viene gente de muchas nacionalidades, viene mucha gente americana, tienen turismo también nacional. Toda la gente regularmente, si viene en realidad de los lugares donde se surfea. Sí, fíjate que sí, nos ha tocado ver gente que surfea, viene prácticamente hasta con su tabla, incluso tienden a dejarlas allá abajo, desde Hawái, incluso hasta acá en Costa Rica, donde también se surfea, vienen de muchísimos lugares, incluso no solo surfistas, sino también turistas en general. Nos han tocado atender a gente rusa, a gente de Europa, diferentes países de Europa, incluso de acá de América, como peruanos, argentinos. Y pues, más que nada, ahora sí que es más, como estamos más cerca aquí de la frontera, pues viene gente aquí de Estados Unidos también a visitarnos. De Estados Unidos. ¿Cuál es la cheve que tiene mayor movimiento de la gente que viene externa? Esta de aquí, la American IPA. Una American IPA, okay. Sí, porque la verdad, tanto como locales como extranjeros, vienen más como por ese... Por el sabor. Por ese sabor. El hoppy, ¿no? El hoppy.
Sí, el lúpulo. Lo que es esa y la Lager. La American Lager también está muy, muy, muy valorada acá. Muchísima gente viene por ella, tanto porque es una cerveza con buen sabor, buen retrogusto y bastante buena, bastante refrescante. Descríbenos la Lager, la Japanese, la ganadora. La Japanese Lager. Descríbenos esta chévere. Esta es una cerveza fresca, con unas notas. Es una malta de arroz la que utilizamos, entonces uh-huh. Sí está bastante... Sí tiene ese retrogusto incluso, de arroz. Unas notitas incluso a sake, podría decir. Retrogusto corto. Bueno, sí está larguito para hacer una lager, pero está muy refrescante en ese retrogusto. Y como ya la probaste, mira. No. Salud, pruébala. Saludcita. Pero sí, esta fue la que nos dio esa medallita de oro. Oye, y así repito, ofrecen también, tienen alimentos. ¿Cuáles son los alimentos que tienen? Mira, aquí traigo un platillo con las principales proteínas que manejamos. Este es atún de aleta azul, yellowtail, callo de hacha y camarón. Todos nuestros productos son locales de acá de la Baja. Ajá. Igual, aquí tengo un rollo representativo del restaurante, que es un omakase. Igual, tiene varias proteínas. Tiene curel, camarón, atún, un poco de pulpo. Por favor, danos tus redes sociales. ¿Dónde podemos encontrar a Colectivo Surf? En Facebook, en Instagram, como Colectivo Surf Cervecería. Guys, this was Colectivo Surf with my friend Emmanuel. It was amazing. It's a good time to have a good beer after a good surfing time. Isn't it right? It is. Amazing. Right. My name is Jesus Castellanos. See you around, man. Thank you.